fines del siglo XVII existía una fortaleza construida sobre punta piedras por el padre Ernesto Tornero. En esa torre vivía el soldado Alvar Rodríguez, quien protegía la fortaleza y mantenía relaciones amistosas con los indígenas que provenían de la vecina reducción del lago. Así conoció a Mariña, una hermosa india con quien comienza a frecuentarse y nace un apasionado romance, el cual causaría el enojo del cacique Rucamará, quien también pretendía a Mariña. Rucamará decide entonces asaltar la fortaleza con el objetivo de apoderarse a la fuerza de la hermosa india. Su ataque tiene éxito y se atrinchera en el torreón, pero el soldado logra escapar y promete volver a rescatar a Mariña y a recuperar la torre. Tras varios asaltos fallidos con sus fuerzas aliadas, Alvar Rodríguez recurre entonces a una joven india llamada Nalcú, que había sido desplazada por el cacique y estaba dispuesta a traicionarlo. Nalcú visitó al cacique y con una poción lo adormeció, a él y a Mariña. Entonces pactó con los españoles para que atacasen a la fortaleza. En medio del ataque, Rucamará reacciona y toma Mariña sobre su corcel, emprendiendo la huida. Rodríguez inicia su persecución y, al verse acorralado el cacique, montado a caballo, se arroja al mar con su amada desde lo más alto de la barranca. El soldado recupera el fuerte al precio de perder a su amor y así vivirá encerrado en la torre por el resto de sus días, convertido en monje. Se cuenta que en las noches de luna llena se oye el galopear de un caballo y se ve en lo alto de la torre la figura de una hermosa mujer morena vestida de blanco.